espectacular. Blas Martínez Riera, grupo. Blas Martínez Riera y Ernesto Martínez Riera. Aquí en vivo y en directo en el Día Nacional del Chamamé. Hermoso. Que se celebra de alguna manera, había cuenta del fallecimiento de uno de los pilares. Un tránsito como Arahola. Exactamente. Sí, señor. Cuerpo de baile, Pampa y Cielo. Padre e hija, Pedro Miguel Navarro y Valeria Navarro. Muchísimas gracias. El Blas Martínez Riera Grupo presenta su nuevo material, Génesis Chamamé, el próximo viernes 22 de septiembre a las 20 horas en la Casa de la Provincia de Corrientes, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Maipú 271. Entrada libre y gratuita. Blas, pero muy bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, la verdad. Respiro hondo. Usted, escúcheme, está como de alguna manera disfrazadito. Estoy acá, pero representando a todo el neo. No lo vi tirar ni un zapucay, nada. ¿Qué va a hacer al respecto? Más o menos. ¿Qué va a hacer al respecto del día del chamamé? Un chipá guazú, cala. Un pastel de choclo. La verdad que es muy rico, muy fácil de hacer. Se hace muy rápido. Y está bueno para hacerlo, para recordarlo. Es muy típico de toda la región del litoral. Así que manos a la obra. Bueno, manos a la obra. Y antes que nada le cuento y le digo, me permito decirle, respira hondo y disfruta los exquisitos aromas de tus platos. Un purificador Axel extrae el humo y elimina silenciosamente los olores intensos de la cocina. Sentite libre de cocinar lo que quieras con un purificador Axel. Sentite libre con un purificador Axel y cambia olores por aromas. Perfecto, muy lindo, bien. Lindo escuchar chamamé. Qué alegre, tradicional. También podemos escuchar un poco de chamamé a don Raúl Barbosa, a Chango Spasiuk. Tradicional y un poquito más elaborado. Es lindo, es lindo el chamamé. Está buenísimo. Y vamos a hacer un chipá guazú. ¿Qué es el chipá guazú? ¿Qué es? Es un chipá, una torta grande sería guazú la traducción. Es grande. Exactamente. Mirá. Claro, guazú significa grande. De ahí viene la catarata del Iguazú. Y que es agua, guazú. Exactamente. Grande, ¿no? Es muy típica, es muy fácil de hacer, se hace rápido. Lo importante es conseguir unos buenos choclos. También lo podés conseguir congelado, que también lo podés hacer, o en lata si no tenés. Pero con 6-7 choclos desgranados en crudo, vamos a andar bien con la receta. Riquísimo. Pero arrancamos con una olla, ponemos a sudar, a transparentar. Es muy importante no dorar la cebolla en juliana o en pluma con un poquito de sal. Y lo que le vamos a fuego bajito, bajito, bajito. Y lo que vamos a hacer, no dorarla, lo que vamos a hacer, acá vamos a generar algo de polémica. ¿Por qué? A ver. Porque estuve investigando sobre la receta. En algunas partes no le ponen harina de maíz paraguaya, que es la que tengo acá. Algunos directamente lo hacen con una mezcla de huevo, leche, un pastel tradicional y con queso, que ahora te voy a decir qué quesos vas a usar. Pero yo le voy a poner un poquito de harina de maíz paraguaya. La que se hace la sopa paraguaya, que la hemos visto muchas veces, le da un cuerpo, le da un saborcito diferente. Claro. Hay lugares que lo hacen así y hay lugares que directamente esta harina de maíz paraguaya, que la conseguís en todas las dietéticas, ¿la hacen o no la hacen? Bien. Eso a gusto y piacere. Yo en este caso la hemos hecho sin harina de maíz paraguaya, pero en este caso le voy a hacer. Le da más cuerpo. Le da un poquito más de cuerpo, no voy a utilizar demasiado. Una cebolla entonces en pluma, transparentada, con un poquito de sal. Y lo que yo le voy a poner es, voy a hidratar la harina de maíz paraguaya, que así es como la conseguís. ¿Para qué? Para que te quede mucho más suave en la preparación y no te quede seca. Ajá. Lo que voy a hacer es ponerle 200 centímetros cúbicos de leche, Cala. Y como si fuera a hacer una polenta, directamente hidrato la harina de maíz, en este caso paraguaya, acá adentro. Un par de cebollas, exactamente, fina, Cala, bien fina, transparentada. La harina amarilla. Totalmente. Y leche. Y leche, 200 centímetros cúbicos de leche, una taza de leche va perfecto. Y lo que yo hago acá es suavizar un poquito la harina de maíz para no colocarla directamente, porque si no, si la colocas directamente en toda la mezcla, te va a quedar seca. Como un garrote. Exactamente. Entonces, este paso también está bueno para la sopa paraguaya. Si querés hacer sopa paraguaya, que este es el mismo procedimiento, la ponés junto con la leche para que se hidrate un poquito y sea más suave al paladar. Chipaguazú. Chipaguazú para todo el mundo. Si no querés la harina de maíz, directamente la haces tranquila, sin harina de maíz, la haces con la mezcla de huevo. Muy fácil. Claro. Vamos al maíz. Sí. Vamos al maíz. Al maíz. Te dije, 6-7 choclos en crudo. Lo que tenés que hacer es desgranarlos.
Una parte lo procesé, la mitad la procesé para que te quede una rica textura, y la otra la dejé, dejé los granos enteros. Cala. Exactamente. Y lo que hacemos es ahora está es... Está todo crudo. Lo que hacemos directamente, pasar... agarrame acá, esto por acá. Por favor. Vamos a hacer, a pasar todo esto acá, bien, directamente a un bowl. Es muy rico, es suave, es fácil de hacer, la haces rapidísimo. Es muy sabroso. Es muy sabroso, está buenísimo. Y la verdad, dulzón, que ¿no? Es rico el choclo, sí, también. Aunque no estamos en temporada, por eso te digo, podés comprarlo, hacerlo con choco fresco. El choco congelado es una muy buena opción, sí, también. Mejor que el de lata, ¿no? Es mejor que el de lata, por eso te digo, en este orden. Sí. Choclo fresco, choclo congelado, oh, y si no, choclo en lata. Bien. Chicos, pongo todo entonces, era una cebolla. Para una placa de 30 por 40, esto va perfecto. Sí. Pongo todo por acá, le voy a poner un poquito más de sal. No le voy a poner mucha sal, ¿por qué? Porque va a tener mucho queso. Ah, eso lo suelen hacer con el queso que hace la sopa paraguaya. El queso paraguayo, ese que es como una especie de ricota que se desarma, ¿viste? En este caso lo vamos a hacer con un cáscara roja, un Mar de Plata, un poquito de queso sardo regianito, un queso duro, y un poquito de queso fresco. Hacemos una mezcla de tres quesos. Obviamente, por ahí nos estamos yendo de la receta tradicional, con mucho respeto le decimos a toda la gente del litoral, pero la cambiamos un poquitito y la ponemos los quesos que tenemos acá. Lo que tengo que hacer es acá batir 6 huevos, cada que tengo. Sí. Vos decías, Juani, que eso me perdí, que no era tan tradicional lo de la harina, decías. Mirá, yo estuve averiguando esta receta y las que averigüé, todas no le ponen harina de maíz, pero yo sé que hay algunas personas que le colocan la harina de maíz a la receta. Como una mezcla que entre la sopa paraguaya, entre también pensaba en el domingo, paraguaya, ¿no? Obviamente. La cebolla. Escribinos en el Facebook, discutamos un poquito a ver cómo la haces vos, claro, en el litoral. Opiná, con todo respeto, obviamente, pero te doy las dos opciones para que la puedas hacer. Pero con las recetas regionales pasa que cada casa, exacto, cada familia la hace diferente. Manera. Totalmente. El kilómetro 11. El kilómetro 11 tradicional. Qué tema. Qué lindo, qué. Justamente de Don Tránsito Comarola. Como el El emblema. El emblema del chamamé. El chamamé. Exactamente. Cala, entonces, tengo esto por acá. Le voy a mezclar los choclos que te... Eran ¿cuánto seis, siete, eran? 6-7 choclos. 6-7. 6-7. Cala, lo que hacemos es la mitad lo procesamos y esto es en crudo con un poquito de leche. Te reservas un poquito de leche de la que utilizaste y la otra mitad con choclo desgranado. Así que le metemos por acá. Ahí está, acá tenía un poquito más, pero va perfecto. Me encantó. Mezclamos un poquito por acá y ahora... Yo estaba dejando de enfriar un poquito la preparación. Sí. Le voy a mezclar la huevada, que eran eran 6 choclos. ¿Le va gustando la receta? ¡Riquísima! Sí, señor. Está bárbara. A Pato le encanta. Esta, decime si no es fácil, es rica, nutritiva, porque tiene choclo, tiene queso. Si querés ponerle un poquito de cebolla de verdeo, le agregás. Sí. ¿Algún picorcito? Para contrarrestar el dulzor de choclo. Un poquito de ají molido. Yo le voy a poner pimienta negra. ¿Puedo abrir uno? Le ponemos la pimienta. Póngale la papa. Mire. Probar una. Obvio. Se puede comer caliente, tibia, fría. Gracias, Cala. Qué rica pimienta negra que le puso. Tiene todo el quesito, la está bárbara, para un evento va bárbaro. Rico. Lo cortás en cuadradita. Seguimos contribuyendo a la ocasión. ¿Cómo estamos, comiendo? ¡Estamos probando! Estamos probando todo. Bueno. Tiene que crecer el bebé. Tiene que crecer, está muy bien. Ya lo tengo. A ver, le puso pimienta, ahora le voy a poner un poquitito más de sal. Tengo acá el queso semiduro, un Mar de Plata, un cáscara roja tranquilamente. Pero me está faltando un queso fresco y un quesito duro, un sardo, un regañito. ¿Lo puedo ir a buscar? ¿Me dan permiso? ¿Me empuja? Está en su casa, va. ¡Vamos! Acá estoy, Zapucay, porque no soy. No tengo esa cosa de los correntinos. Oiga. ¿Quién es este? ¿Quién el joven mano de tijera? Juanito. Me encanta. Me encanta este personaje, Cala Sime, de la película de Tim Burton. Un hombre incomprendido como yo me siento incomprendido a veces, Cala. La misma cara de desquiciado. Esa me encanta. Peliculón. Exacto. Me encanta esta película. Sí. Es una muy linda película para ver. Muy recomendable el director Tim Burton. Me gusta todo lo que hace. Abro la heladera y agarro el queso que tengo acá en cubos. El vino rosado lo dejo. Y un poquito de queso duro para ponerle un poco más de onda a este chipá guazú. Y le mandamos un beso muy grande
a toda la provincia, en este caso de Corrientes, sí, que está sufriendo muchas inundaciones. Y le mandamos un beso grande y un cariño enorme, muy grande, a toda la gente de Corrientes y a toda la gente que está sufriendo, obviamente. Quesito, entonces, duro de rallar por acá. Es una pizquita. ¿Cuánto queso en total? Una pizquita, con 50 gramos de cada uno. Ah, está bien, un poquito. Sí, para esta cantidad va bien. Tampoco le tenés que poner mucho queso. Recordá que ellos le utilizan ese queso paraguayo, que se utiliza también para la sopa paraguaya, sí, que es un queso que medio ricotado, que se desgrana todo. Claro, claro, y ellos utilizan ellos, pero en este caso le vamos a poner los quesos que tenemos acá con todo respeto. Un poquito de este queso fresco, un poquito de este queso que tengo acá semiduro, un queso Mar de Plata, una pizca de cada uno. Mezclo un poquito más y ya estamos listos. ¿Para qué? Para mandarlo a una placa con aceite de maíz en la base. 35 minutos, horno medio, 170, 180 grados, y se termina de cocinar los huevos, obviamente, que están crudos. Lo que quiero es probarla antes de mandarla al horno, a ver si le falta un poquito de sal. Sí, le falta un poquito de sal. Sí, le falta un poco de sal por acá. Venga, 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 venga. Sigo mezclando. Placa con un poquito de aceite. Me encantó. Con todo el dulce del choclo. Con todo el dulce del choclo. Tan rica. Va bárbaro, ¿eh? Mezclamos un poquito más. Y todo esto, un poquito de aceite acá adentro. Aceite, obviamente. Seguimos con el aceite de maíz. Gracias, claro. Franquito. Venga por acá. Composición, tema, el maíz. El maíz. Harina de maíz. El grano de oro, americano, ¿eh? Claro. Entonces, base de aceite de maíz y todo esto, si querés calentar un toque la placa para que le dé una buena base, pero con el aceite no se te va perfecto a pegar. Y todo esto, mira lo que es rico. Esto. Qué rico que es. Y arriba le tirás como polenta, sí, para que le genere como una costra. Está bueno eso, Cala, ¿eh? No, una había costra visto de polenta. Eso. Está muy bueno. ¿Eh? Me gusta que no la regala. Me gusta. Ay. Lo noto tensionado. ¿Qué le no, pasa? Qué tensionado. Mezclamos un poquito por acá, ahí está. Si quieres, sí, le pongo un poquito más de queso arriba, con todo respeto a todo el litoral. Este Chipá Guazú para todo el mundo. Un quesito, el duro. Excelente, Juaní. Mira, le vamos a poner un poquito. ¿Este no es? No, este, mira, este quesito. Este. El queso duro por acá. Ya. El queso de rallar por arriba. Y lo llevas, entonces, espacio de 35 minutos, horno medio. Y lo tenés listo, lo podés comer caliente, tibio, frío, acompañando una carne, solo. Muy bueno. Espectacular. Una enorme propuesta. ¡Bravo! En el Día Nacional del Chamamé. A todos los chamameceros de la Roja República y Ju para todos. Exactamente. Excelente. Querido, ¿lo va a sacar o...? Cortalo. Sí, lo arriesga a desmoldar, ¿no? Ay, ay, ay. Se mueve. Y yo tuve una mala experiencia y ahora me quedé traumada. El tema del desmoldado. No, tenga cuidado. ¿Por qué? Tenga cuidado, chamigo. Ay, ay, ay. Porque tenemos que sufrir. Está caliente. ¿La tuto? ¡Está tuto! La agarró así con mucha confianza. Y ahora lo pasamos a una buena tabla para presentarlo. El come mano de tijera. ¿Quiere que se lo paso? Tan, tan, tan. No, pero él lo quiere. No, no importa. Ah, lo quería dar vuelta. No importa. Lo volvemos a dar vuelta. Lo volvemos a dar vuelta, no hay ningún problema, ¿eh? No, lo mostrado. Y ahora lo cortás ahí. ¡Ay, qué rico! Es riquísimo, chicos. Mire lo cremoso. Mira, lo presentamos del otro lado, que está más doradito. Es muy rico. Con una ensalada. Repito, con una ensalada está bárbaro. Repito. Buen almuerzo. Podés ponerle, no le queda mal la harina, hidratala con la leche, junto con la, cuando transparentás la cebolla. No te queda mal la harina de maíz paraguaya. Lo podés hacer sin harina de maíz, también te queda bárbaro. Pero bueno, opciones que te damos a y toda la gente. En el afán de poner versiones, por ahí alguien le pone ahí. ¿Un choricito colorado? ¡Choricito! ¡Farroco! Distraídamente, que se cayó. ¡Uy, se me cayó una rodajita de salamín! De choricito colorado. No quedaría, no quedaría mal, Cala. No quedaría mal. Qué así rico. Que, hacelo, mirá qué bien, qué doradito que te queda. Está bárbaro, muy rico el Chipá Guazú. Y un beso grande a toda la Argentina y a la región del NEAL, del litoral argentino. Argentinos así, muchas gracias. Bravo, querido Juanito Ferrara.